Yo lo que hice, les voy a platicar, fue revisar el proyecto que tardíamente presentó el exsecretario de Educación Pública sobre la escuela normal. En ese documento que fue emitido en julio de 2017, el exsecretario reconoció... Eh, que hay un desfase entre la propuesta curricular y el modelo educativo de la básica y la formación normalista, cosa que acabamos de escuchar. Un rezago en la infraestructura de las escuelas normales del país, que es evidente y que representa una carga histórica que hemos venido arrastrando. Y reconoció que ya se concluyó la asignación automática de plazas egresados, que no vamos a discutir porque ya se abordó este tema ahorita y ayer, y que las normales. Con lo que coincidimos, han ocupado un, un lugar estratégico en el desarrollo del sistema educativo del país. Esto reconoció el ex secretario y, por tanto, dijo que urgía su transformación. En la propuesta de transformación de Nuño hay seis puntos, de los cuales yo voy a abordar nada más tres. Uno, transformación pedagógica de acuerdo al modelo educativo y la propuesta curricular de básica. El 2 es el indígena y e intercultural que no nos da tiempo. El 4, profesionalización de la planta docente en las escuelas normales. Y el 5, sinergias con las universidades y centros de investigación. Si nosotros revisamos estos puntos, podemos aplaudirlos porque estaríamos de acuerdo en que todos serían necesarios para pensar en una escuela normal nueva. Pero vamos a ver cómo, cómo se pretende la transformación pedagógica, la profesionalización de la planta docente de las propias escuelas normales y las sinergias entre universidades y centros de investigación, temas que ya abordó un poquito Ángel. Eh, para la transformación pedagógica, de acuerdo al modelo educativo, eh, el, el exsecretario dijo dos puntos. El primero, Dominio profundo de las disciplinas académicas. Yo creo que esta es, una, esta es una temática fundamental en la formación inicial y continua del profesorado. <coughs> en lo personal, yo pienso que la escuela normal no puede convertirse en un nivel compensatorio ni de la prepa ni de la secundaria. Esta estrategia compensatoria... Se reitera permanentemente en todos los ciclos del sistema educativo. <coughs> Perdón. <coughs> Gracias. Los, del pre de los de primaria tienen problemas porque dicen que las, los del preescolar no lograron que los alumnos alcanzaran los desarrollos motores, afectivos, sociales, etcétera. Los de secundaria dicen que los de la primaria y nosotros aquí en la universidad igual decimos que los de la prepa y el CCH, este, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que hay que romper con este esquema de estructuras compensatorias a lo largo de todo el sistema educativo. La normal no puede ser un nivel compensatorio de los saberes básicos que, la, que el bachillerato y la secundaria. Si ya tienen, si ya tenemos bachillerato en la normal. Se acabó la estrategia compensatoria. Entonces, el saber disciplinar considero yo que representa la puerta de entrada a la docencia, la puerta de entrada a la formación de profesores. Pero algo muy importante es que este saber va cambiando, va transformándose. Por lo tanto, desde mi posición, es más importante la formación continua de los docentes que la formación inicial. Muchos países del mundo destinan un mayor presupuesto a la formación permanente de los profesores que a la formación inicial. En el caso de México, la formación continua ha transitado por etapas de todos los modelos, desde papel maché hasta este, matemáticas con base en competencias. Pero yo creo que el Estado tiene que hacer una reflexión profunda para pensar en la formación continua. Pero también nosotros los docentes tenemos que asumir la formación continua como una tarea y un proyecto personal de vida si es que optamos por la docencia. No podemos dejar que a nivel institucional se resuelvan todos los problemas en materia de formación permanente. Eh, el profundo cambio pedagógico que plantea el, <coughs> el nuevo currículo de educación básica, dijo el exsecretario, estará acompañado de una transformación pedagógica. Y si bien es cierto que hay cambios en el modelo educativo y en la propuesta curricular de 2016, porque si es un 8, desde los más simples... Que no son tan simples, sino complejos, como que educación física no va a consistir en ejercicios mecánicos sino, sino con base en un enfoque de desarrollo de los alumnos, etcétera, y en cada, en cada campo formativo está así establecido. Tenemos que reconocer lo que dijo Ángel, la especificidad de la docencia en los diferentes niveles de la educación obligatoria. Y voy a decir algunas pautas generales de los niveles. El preescolar no es guardería. Muchos todavía creen que los alumnos van al preescolar porque es una guardería mientras están ocupados haciendo otras actividades. Este, el docente de preescolar tiene grandes tareas, enfrenta grandes tareas que son muy complejas, como la de la lengua, por ejemplo, que es fundamental porque sirve de sustento para el desarrollo de aprendizajes posteriores, el crecimiento personal del niño en todos los sentidos, emocional, social, intelectual, etcétera, y las estrategias de una educadora no pueden ser las mismas que las de un maestro de primaria. Aquí el juego, la escritura, las artes, los dibujos, etcétera, son las formas fundamentales para trabajar. Por lo tanto, la especificidad de la formación de la educadora hay que reconocerla y hay que trabajarla. La primaria, a diferencia de la secundaria, el maestro de primaria tiene también una tarea muy compleja. Es polivalente porque maneja varias, debe manejar varias disciplinas escolares. Tal vez. El profesor de primaria es el que tiene una carga más fuerte o más pesada, porque no es especialista en ningún campo disciplinar, pero tiene que manejar todo de todo. Y sobre todo porque en muchas de las escuelas primarias no hay profesor de artísticas. No hay profesor de educación física, etcétera. O sea que además de los saberes disciplinares en sí, tiene que manejar estos otros campos. Y yo creo que el maestro de primaria tiene la posibilidad de integrar en lugar de fragmentar. Los currícula de 2016, la propuesta curricular de 2016, está basada en campos formativos. Y bueno, eso podría ser un acierto, aunque luego se de, decantan en, discipli en asignaturas. Pero yo creo que el maestro de primaria, al estar todo el día con el grupo, tiene la gran oportunidad de integrar. Y su formación le permite revisar todo lo que fue la escuela nueva en la historia de la educación mexicana para poder recuperar ahí y adoptar algunos pensamientos, elementos que le posibiliten el trabajo integrador, no fragmentario. Eh, creo que el profesor de primaria tiene que trabajar con base en un continuum de los aprendizajes. Esta es su tarea fundamental. En secundaria las cosas cambian. La docencia en cada disciplina reclama una didáctica específica que está anclada en una epistemología de la propia disciplina. O sea, no basta con saber química, hay que saber la construcción del conocimiento químico, es decir, la epistemología de la química. Y el profesor de química solo podrá trabajar con secuencias didácticas en la medida en que maneje la epistemología de la química, de la física, de la historia. Creo que las secuencias didácticas, la construcción de las secuencias didácticas para los alumnos, tienen que ver con cómo se construye el conocimiento en cada campo disciplinar. Y esto es lo que permitirá integrar en lugar de seguir parcializando. Los egresados universitarios que están trabajando en secundaria y en bachillerato, Coincido totalmente con lo que dijo Ángel, requieren de una formación para la docencia. No tienen elementos para impartir clases, nada más porque tienen el título de químico, de físico o etcétera. Yo opino que tiene que haber una centralidad de la didáctica en la formación docente de cualquier nivel educativo y de cualquier disciplina. Y sobre todo. Frente a las nuevas cargas que se le están exigiendo al profesor, de que tecnologías de la educación para trabajar en los, eh, con el grupo, de, de aulas inclusivas, aulas interculturales, participación en la gestión escolar, las reformas, etcétera, la formación didáctica, yo creo que es el eje vertebrador de la formación docente. ¿Por qué? Porque la práctica docente, como dijo Ángel, es una tarea muy compleja. Que está marcada siempre por la incertidumbre, por lo que uno no sabe qué va a suceder ni en el aula, ni en el espacio de recreo, ni con los papás, ni con el director, ni con los colegas. O sea, es una práctica, repito, signada por lo inesperado. Y la didáctica o el saber didáctico es una disciplina muy importante que conduce a la construcción de un pensamiento teórico para que el docente pueda desplegarse en las prácticas de enseñanza con miras a la construcción de aprendizajes. Y por eso yo insisto, el rasgo que distingue a un normalista de un no normalista, de un profesor de cualquier disciplina, tendría que ser su formación en el campo de la didáctica. El segundo punto que señaló el exosecretario es el de prácticas pedagógicas frente a grupo desde el primer año. Muy bien, aplaudimos prácticas pedagógicas, pero ya señalaba Ángel algunas cositas respecto a las prácticas y las escuelas anexas. Está muy bien que se haya planteado una formación simultánea, teoría y práctica, no come antes de que teoría y luego te vas a practicar, pero el alumno que está desplegando prácticas, requiere acompañamiento. Ya no podemos permitir y acompañamiento de parte del profesor del grupo, a cargo del grupo del responsable y aparte del profesor normalista. Porque los profesores del grupo, lamentablemente, cuando llegan los practicantes, se van a tramitar el permiso del seguro, a desayunar y anexas. Esto no tiene sentido alguno. Necesitan acompañamiento los alumnos en las prácticas. Y yo pienso que las escuelas anexas, como señaló Ángel, preescolares, primarias y secundarias, están totalmente desperdiciadas. Tendrían que ser los espacios de innovación, de experimentación y de reflexión de los profesores normalistas y de los practicantes. Porque este fue... El sentido inicial del proyecto fundacional de la escuela normal. Paso al punto cuatro rápidamente. Profesionalización de la planta docente. Bueno, el ex secretario dijo que iba a revisar el reglamento de ingreso y promoción. Este que iba a fortalecer la formación continua y profesionalización de los docentes en servicio, el desarrollo de la investigación, etcétera. Eh, aquí yo insisto que la formación permanente de los profesores normalistas no puede ser resuelta solamente a nivel institucional. Tiene que ver con la persona, con el sujeto, con su proyecto de vida porque nadie puede desempeñarse en la docencia de ningún nivel durante 30 años de vida laboral. Creo que este es un compromiso personal que está marcado por un sentido ético y reclama una responsabilidad por parte de los que somos docentes. Eh, el punto quinto es el de las sinergias entre universidades y centros de investigación. También repito lo que dijo Ángel, las normales necesitan autonomía de gestión. No pueden hacer acuerdos con las universidades porque no tienen elementos desde el punto de vista de gestión para trabajar con las universidades. La investigación igual, mientras no, no se puede formar investigadores a los profesores normalistas, aunque ya hay algunos que están en Provep. Es decir, que están reconocidos los cuerpos académicos, algunas normales, algunitas, nada que ver con la totalidad de escuelas normales. Eh, pero se requiere trabajar con investigadores. No pueden formarse como investigadores de un día para otro y por decreto. La vinculación con los centros de investigación y las universidades es un punto nodal para lograr impulsar a los profesores normalistas. Pero todo esto requiere de autonomía de las escuelas normales. Y otra cosa muy importante, que es la descarga administrativa. Esto es fundamental. Y la asignación de las materias por campos de especialidad no es posible que siga existiendo en las normales. Y en muchas universidades, hoy te toca dar teoría pedagógica, mañana prácticas escolares, pasado legislación educativa, etcétera. O sea, esto es una arbitrariedad tremenda que prevalece no solamente en las normales, también en muchas universidades. Así no podemos formar cuerpos eh, profesores consolidados porque están brincando de un asunto a otro en lugar de que tengan líneas de investigación y de docencia que sean compartidas, que sean unificadas. Mientras no se logre esto, los estudiantes no podrán participar en movilidad en instituciones nacionales e internacionales. Ya, ya, ya voy a acabar. Ya, ya acabé. Nada más voy a decir unas palabras de Merier. Dice. Una nueva profesionalización de la docencia que haga de la escuela el lugar por excelencia de aprendizaje del pensamiento. O sea, la escuela es para aprender a pensar. Así concebido, el acto de enseñar no es solamente una respuesta a una demanda institucional y social, sino es el desafío mayor para nuestro futuro, un futuro de rostro humano.